Una bendición que evidentemente requiere una responsabilidad muy grande, representar a mi escuela. Mi casa de estudios es algo que se necesita en agallas. Hoy ya hace un año que Dios puso en mi camino esta maravillosa oportunidad, que junto con el apoyo de mis padres, maestros y amigos, supe manejarla perfectamente. Gracias a todos por ello. Lamentablemente hoy para mí este ciclo se cierra, pero afortunadamente se abre para alguien más. Jugar un papel tan representativo, el cual me ha dado experiencias y aprendizajes que se suman a esta nueva etapa de mi vida. Ahora soy una mujer con propósitos y metas más claras, y más importante aún, una persona que resiste y lucha por lo que quiere. Quiero compartir esta alegría y fuerza con las que hoy tienen la oportunidad de participar por una experiencia muy grata. Nunca dejen de buscar nuevas metas y jamás paren de exigirse para alcanzarlas. Es de saberse que solo una tendrá la fortuna de aportar la corona, pero que esto para las demás signifique una petición de humildad y aceptación en su vida. Los obstáculos y las trabas siempre serán superados con paciencia y perseverancia. Hoy la corona brillará más. Mis nuevos esfuerzos y sueños cumplidos se suman a su radiante significado, pero aclaro y presumo que jamás se comparará con el brillo que mi corazón irradia en este instante. Mi deseo ahora es que este estandarte lleno de nuevas y viejas experiencias no pierda su altura, ya que una mujer, una reina, siempre tiene que llevar la frente en alto. Detallo y especifico una lista de agradecimientos que no podía faltar en esta noche tan especial. Primeramente a Dios, por darme la seguridad que se requería en cada momento de incertidumbre, que a veces, confieso, me agobiaba. A mis padres honestos, que con gran sacrificio me enseñaron que hay que caer para poder levantarse. Gracias y los amo de corazón. A mis hermanos, que nunca dejaron de ver por mí, que en momentos de soledad y descontento, siempre con su apoyo salimos adelante. Y en especial a todos ustedes, por haberme dejado que los representara con cariño y humildad. Me despido con mucha alegría y satisfacción como reina del Colegio de Bachilleres Plantel Huetamo. Y los saludo como siempre, como su amiga Elda de la Torre Lara, diciéndoles que esto ha sido único e inolvidable. Muchas gracias.